Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Hoy vamos a estar conversando sobre los bajos. ¿Bajos? ¿A qué nos referimos? Nos referimos a, una cierta, a un cierto timbre de voz y para eso está con nosotros Fabián González Chiriboga, un bajo ecuatoriano quien nos puede contar todo al respecto. Fabián, muchísimas gracias por estar aquí en este, tu programa Mesa de Análisis Arte gracias, y Cultura. Gracias, Karina. A ti. Bueno, cuéntame una, una cosa, a ver, cuando alguien dice tenor, más o menos sabemos lo que estamos hablando, si alguien dice soprano, sabemos lo que estamos hablando, pero a veces decimos bajo, y la gente tiende a pensar bajo, alto, de estatura, uh, pero hay toda una definición de, de lo que es ser un bajo, y no nos estamos refiriendo tampoco al bajo de la guitarra, sino de, de que este cuerdas. es un bajo de qué? De las cuerdas, pero de tus cuerdas. Exacto. A ver, cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, mira, eh... Básicamente es una clasificación uh -huh. de lo que son las voces. Eh, dentro, de los, dentro de los registros que hay en la voz humana uh -huh. se encuentran las mujeres, la soprano, que uh -huh. es la, la voz más aguda, por, por así decirlo. Uh -huh. ¿no? Es el término correcto. Okay. Luego viene la mezzo soprano, que es la voz intermedia, y la contralto, que es la voz más grave por su timbre. Dentro de las mujeres. Estamos hablando de una cuestión de frecuencias, uh -huh. de frecuencias sonoras. Ahora, en los hombres tenemos el tenor, que es el más agudo, uh -huh. el barítono, que es la voz media, y cabe anotar que la mayoría de los hombres son barítonos uh -huh. por naturaleza. Okay. Y los bajos, que son las, las, es la cuerda más grave, más profunda de la voz humana. ¿Sabes que Cuando pienso en bajos, no sé, a veces pienso en tal vez Louis Armstrong puede ser. O sí. así esa voz por acá. O... Sí, Pero eh... tienes que tener un estudio grande atrás de eso, no es, no es simplemente el, el sonido de la voz, ¿no verdad? Así es. Eh, tú empiezas a educar uh -huh. eh, la proyección y, y sobre todo la resonancia uh -huh. de, la, de la voz. Es decir, cómo tiene que sonar. Uh -huh. Cuando Louis Armstrong cantaba, él no se preocupaba de eso. Él claro. se preocupaba de, de, de hacer su música, ¿no? de, claro. de, de, de transmitir su, sus canciones. Acá, básicamente, nosotros nos convertimos en instrumentos del compositor, uh -huh. porque nuestra voz está direccionada hacia el teatro musical, en este caso la ópera, yeah. eh, la opereta, la zarzuela, uh -huh. que son géneros líricos eh, teatrales. Yeah. Entonces, estamos básicamente pensando en la función de un escenario en el cual hay movimiento escénico uh -huh. donde hay vestuario, donde hay pues maquillaje, donde hay muchas uh -huh. cosas y hay un argumento. Entonces hay que trabajar la voz en función a eso. Ahora dime una cosa, una persona por ejemplo, uh, un, un hombre cuya voz es de bajo, o sea un bajo, uh -huh. eh, ¿Puede, tal vez impostando la voz, cambiar a, a barítono o, o a tenor o simplemente eres bajo y se acabó eres bajo? Se han dado casos uh -huh. de, de que han cambiado de cuerda. No resulta siempre, uh -huh. pero han habido, por ejemplo, tenemos a Plácido Domingo. Uh -huh. Plácido Domingo cuando arrancó su carrera era barítono uh -huh. y luego estudió en Israel con un maestro muy bueno que tuvo y pues... Tuvo un estudio bastante peculiar, digámoslo así, y terminó siendo tenor. Uh -huh. Hoy en su etapa ya de la tercera edad que se uh -huh. encuentra ya, ya plácido, regresó otra vez a ser varito, a ser ¿no? A ser varito, Por, ¿no? Porque es que la voz te cambia tanto sí. en el, eh, cuando eres niño, adolescente, como cuando estás llegando a una cierta edad. Ahora, hablando de eso, eh, he escuchado a veces una, unos coros maravillosos que en realidad suena a angelitos pero casi suena a voz de mujer y son niños varones de 9, 10, 11 años. ¿Cómo es esa, esa transición? Porque supongo que también cantabas líricamente antes de que cambiara tu voz. ¿Cómo fue ese adaptarse? Bueno, mira, cuando yo empecé... Todos los niños tienen voces blancas, uh -huh. no se puede diferenciar... Así se llaman voces blancas. Voces blancas, yeah. exactamente. Okay. Entonces, no se puede diferenciar la voz de un niño con la voz de una niña. Uh -huh. Si tú te tapas los ojos, no, no, vas, a, sabes, no vas a saber no tienes qué, qué, qué yeah. sexo es. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, en mi caso, yo cantaba desde muy pequeñito con mi abuelita, la soprano Maritza Ortega. Eh, que, o sea que ¿sí? viene, la voz viene pero de genética. Sí, exactamente, ya. gracias a Dios. Eh, yo vivo con ella y pues me crié con ella. Ajá. Entonces en mi casa siempre se escuchó ópera, siempre se escuchó zarzuela, que ese es el género al cual mi abuelita más se dedicó. Uh -huh. Entonces yo cantaba desde pequeño, luego vino el cambio de voz y para mí sí fue un poquito como traumático ya no poder seguir cantando. Uh -huh. Es decir... Eh, Ver que avanzaba el tiempo Y se me salían los gallos, por ejemplo Ajá. Cosa que nunca me había sucedido uh -huh. Entonces, al ya no poder seguir cantando Fui dejando la música, el canto Me gustaban las obras, me gustaba ir al teatro Pero luego, cuando cambia totalmente mi voz A la edad de los 18, 19 años, uh -huh. más o menos eh, Fui donde la maestra Beatriz Parra Que es uh -huh. mi maestra hasta el día de hoy Beatriz Parra, Durango Durango, así es nuestro, nuestro premio Eugenio Espejo Así es, nuestra diva Nuestra diva Del país qué Entonces maravilla. llegué donde ella Y me dijo, ve te voy a hacer una prueba para ver qué tal Y resulté al cantar la voz que tengo hasta el día de hoy a ver, un, un sonidito, ¿cómo suena más o menos un bajo? Bueno, un bajo mmm, podría cantar un pedacito Un de, chiquititito. chiquititito Y después te vamos a pedir que cantes un poquito más largo Ajá. Ok, <laughs> está bien. <laughs> okay, sería más o menos como no te chorno fatigar, porque nula y llueve Vento soportar manchar mal maldor mal dormir. Wow, mira que, que es impresionante cómo cambia, <laughs> es, es, efectivamente. Sí. Tu cuerpo se vuelve una caja de resonancia, se sí. vuelve un instrumento musical. Hablando de, de, de profesores, bueno, tuviste profesora a nuestra máxima soprano, eh, Beatriz Parra Durango, pero aparte de eso, eh, también estuviste con Emperatriz Figueroa en la Universidad del Valle en Cali, es. y estuviste en el Rimsky Korsakov, Korsakov. con uh, Konstantin Simonian. 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 Sí, exacto. Ellos fueron, pues. Eh, puntales en mi vida. Eh, el maestro Simonian fue una persona de la cual yo aprendí muchísimo, sobre todo la cuestión de la proyección de la voz. Él era un experto en la cuestión de proyectar la voz. Qué, qué interesante. Bueno, Justamente sobre proyección de la voz me gustaría conversar ahora después del corte, pero tenemos que irnos a hacer una, una pequeñita pausa. Es momento de nuestra primera pausa y los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos, estamos conversando sobre los bajos. de regreso en mesa de análisis arte y cultura, hoy conversando con Fabián González Chiriboga, él es un bajo ecuatoriano y Fabián nos estabas contando justamente de qué tan importantes son los profesores y comenzabas a conversar uh, sobre Constantín Simoniano. Simoniano que fue profesor tuyo en el Rimsky Korsakov, ¿qué es lo que pudiste sacar de esa instrucción? Bueno, eh, él era un gran conocedor de ópera uh -huh. y un gran conocedor de voces. Uh -huh. Entonces eh, tuve la suerte de estudiar con él a la edad de 25 años que uh -huh. tenía y pues sobre todo la proyección de la voz que es importantísima en los cantantes líricos. Él tenía un conocimiento muy grande sobre eso uh -huh. y es básicamente que tú sepas dirigir el sonido para que sin la necesidad de un micrófono tu voz abarque todo un espacio, en este caso la sala de un teatro, pues que generalmente son grandes. ¿no? Qué impresión, porque es que cuando pensamos en que, bueno, alguien canta, simplemente pensamos en ah, canta, y canta bonito, claro. pero cuando estás metido en, en, justamente en zarzuelas, en óperas, y estás hablando de que tienes que aprenderte el libreto, uh -huh. eh, saber lo que estás cantando, y a veces no siempre es en los mismos idiomas. Eh, tú hablas inglés y hablas español, sí. pero yo te he visto cantar en italiano, en alemán, ¿cómo...? cómo ¿Cómo se hace una cosa así? Bueno, lo primero es que tú eh, coges el texto uh -huh. y empiezas a trabajar con un maestro la pronunciación y qué es lo que significa lo que estás diciendo. Porque hay que entender el texto en el idioma original, que no es lo mismo que cuando se hacen las traducciones. Uh -huh. eh, por eso es que en la ópera es tan importante que las, la, los, las obras se las cante en el idioma que, que, que fueron, que fueron com compuestas. compuestas a veces cuando vienen las traducciones no están pegadas al 100% a la parte ya de, de lo que quieres decir, ¿no? Uh -huh. Entonces se puede entender otra cosa y no es lo que el compositor nos, nos, nos quiere Intentó. mostrar, ¿no? uh -huh. Exacto. Ahora, hablando de, de, de cambiar de, 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 de personalidad o de persona, tú has sido Huberto en la Cerva Padrona de Pergolesi, has, uh -huh. has sido Dulcamara en el Dixir de Amor de Donizetti, eh, Zúñiga en Carmen, Carmen. de Vicet, ah, has estado de Basilio en el Barbero de Sevilla, Leporello en Don Giovanni y aparte Bartolo en Bodas de Fígaro. ¿Has estado en muchísimas óperas y, y la mayoría de estas en Ecuador? Unas, al menos el, la, la gran mayoría sí aquí en Ecuador, otras afuera, en Colombia sobre todo y en los Estados Unidos. En Estados Unidos hicieron una gira, ¿no verdad? Sí, hicimos una, una, una mini gira, digamos uh -huh. así. Nosotros hicimos una ópera llamada Carmen, que es muy conocida, muy hermosa, y pues estuve trabajando como un mes uh -huh. muy cerquita de Filadelfia. ¿Y um, cuáles son los retos de una ópera de una versus una zarzuela, por ejemplo? Bueno, eh, básicamente los géneros eh, son muy parecidos. Las zarzuelas tienen cosas dentro, de, dentro, del, dentro del género mismo que son muy complicadas y muy difíciles. Pero yo creo que eh, se traduce al idioma. Uh -huh. El idioma, cantar en español es más complicado de lo que... Puedes imaginar. Uh -huh. Es uh -huh. mucho más complicado que cantar en italiano. Uh -huh. Uh -huh. Eh, el, el, el castellano es un idioma extremadamente difícil, uh -huh. sobre todo por la posición de la, de la, de la, de la boca al momento de, de impostar la voz. Eh, es mucho más, mucho más sencillo hacerlo en uh -huh. italiano. Hablando de impostar, ¿eso es más o menos como que el sonido te salga como por atrás de la nariz, por acá? ¿A eso te refieres? Eh, bueno, no, más o menos. Uh -huh. Es un montón de cosas. Primero tiene que pasar lo de la respiración. El cantante tiene que saber respirar. Uh -huh. Tienes que tener una respiración correcta y un manejo correcto del diafragma. Uh -huh. Es decir, el aire es lo que hace por acá. que. exacto. Uh -huh. El aire es lo que hace que la voz eh, agarre un impulso. Por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Pero de ahí vienen los ejercicios de canto en los cuales tú vas descubriendo los sonidos, uh -huh. vas descubriendo cómo va sonando y eso pues es, se demora, se demora hasta que tú logras entender cómo tiene que tiene que sonar la voz, digámoslo. Uh -huh. Mis estudiantes, por ejemplo, tienen ya varios años conmigo y aún Aún les cuesta un poquito entender esto. Hablando de estudiantes, este, eres maestro de canto lírico en estudios privados y también diriges el coro del Asbol. Eh, bueno, actualmente no estoy dirigiendo ya Asbol, estoy dirigiendo el coro voces del Río, Ajá. que bueno, ya tengo aproximadamente unos cuatro años con ellas y ha sido un trabajo muy lindo el que, el que he logrado con, con las chicas. Y dime una cosa, cuando en algún momento que hayas tenido que darle clase a, a, a varones, eh, tal vez subconscientemente vas buscando quién puede ser un bajo. No necesariamente, uh -huh. no necesariamente. Es decir, cada una de las voces son hermosas. Yo valoro y aprecio todas las voces porque para mí son todas hermosas. En mi playlist de mi celular tengo tenores, tengo contratenores, tengo soprano. Y casualmente no tengo muchos bajos. Uh -huh. no, no me gusta oír, pers es personal, ¿no? Uh -huh. no, no me gusta oír casi mucho mi propia voz, uh -huh. digámoslo así. Disfruto de las otras voces. Ahora, pero supongo que si sí tienes eh, algún bajo o bajos favoritos. ¿Quiénes son esos? Sí, claro. Eh, bueno, de los antiguos tengo a Samuel Raimi, uh -huh. a Nikolai Jaurov, Fer Ferruccio Furlaneto, uh -huh. eh, y actualmente, y Lebrando Arcángelo, es un bajo que aprecio mucho y, y valoro mucho su, su trabajo ¿no? en, el, en los grandes teatros del mundo. Interesante. Fabián, en cuanto a ejercicios, nombraste ejercicios. Uh -huh. ah, en algún momento eh, supe de un ejercicio en que prendes una velita y con la voz haces que la llamita solamente se sostenga a, un cierto, a una cierta inclinación. Uh -huh. eh, ¿Eso es parte de los ejercicios que hacen? Cuéntanos de los ejercicios, por ejemplo, que hace un bajo. Hay... Ahí una infinidad de manuales, de ejercicios, cada maestro pues tiene diferentes tipos de técnica para enseñar. En mi caso, bueno, yo trabajo mucho eh, arpegios, trabajo escalas uh -huh. y voy hasta cierto punto, no forzo al estudiante a que me den notas que aún obviamente no, no puede dar, pero sí eh, voy trabajando sobre todo que vaya construyendo los sonidos. Poco a poco, ¿no? Uh -huh. Que vaya haciendo, por ejemplo, una escala, una quinta, hasta que logre hacer una novena. Quiere decir que vas haciendo cinco sonidos, unes cinco sonidos, subes y bajas, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Luego haces ya nueve sonidos, subes y bajas. Pero eso uh -huh. es poco a poco. En alguna de las prácticas eh, de, de, de soprano que por ahí me, me he metido de metiche profesional, ¿no? <laughs> ¿Qué soy, no? Hay un hay un uh, sonido que va como y de ahí va subiendo. Eso mismo lo puedes hacer hacia abajo. A ver, trate. Y vas, y vas, y vas, y vas, y vas. Yeah. Eso, es, eso es, se llama staccato. Staccato significa que tú lo vas picando, vas, yeah. vas como brincando cada sonido, ¿no? Staccato. Y eso, eso, eso ayuda a que la voz se vaya poniendo en la posición de la máscara, que dicen los italianos. Uh -huh. La máscara es toda esta parte de los resonadores que tenemos en el rostro, y ahí tiene que pues, resonar la voz. Y eso se amplifica. En el momento que tú colocas tu voz en la máscara, en, en los resonadores del rostro, la voz coge como un parlante y va. Van las ondas a, eh, por el espacio, y van, van por, el, por el aire y ocupan todo el salón. Es decir, estás con un micrófono dentro de tu. Un micrófono rostro. instalado, interesantísimo. Bueno, vamos a hacer una pausa en Mesa de Análisis Articultura. Vamos a regresar después para que nos cuente un poquito más de este estacato. Y mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es @ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ya regresamos, no se vaya muy lejos. De regreso en mesa de análisis arte y cultura, conversando con Fabián González Chiriboga, bajo ecuatoriano, y justo nos estaba contando lo que es un staccato uh -huh. y, y que básicamente tu, tu máscara, tu cara, se vuelve como una caja de resonancia. Así es. Cuéntanos de eso. Bueno, eh, como, como te estaba contando, ¿no? Eh, esto es como que tienes un micrófono adentro, de, uh -huh. de, y eso ayuda a que se amplifique la voz. Uh -huh. Es decir, es la, una de las partes más complicadas de lograr para un estudiante de canto que tu proyección sea correcta, ¿no? Uh -huh. Y que tu dicción sea correcta, porque pues... Pues se o sea, estás que pensando en todo, estás pensando en cómo sale el sonido, uh -huh. cómo no lo cortas y cómo lo pronuncias perfecto y aparte cómo le llega a la fila número 40 uh -huh. o 50 más atrás del teatro. Y aparte tienes que actuar, uh -huh. tienes que escuchar la orquesta, tienes que ver al director. Eh, y tienes que solucionar cualquier inconveniente que se presente en la obra en ese momento. Porque básicamente estás haciendo una, uh, un performance adelante del, del, del público, o sea, ahí no hay cortes como aquí, excepto en mesa de análisis que no hacemos cortes. <laughs> ahí no hay cortes. Claro. Pero, pero es, o sea, que hasta cierto punto tienes. De tener el poder de improvisación sí. y qué difícil cuando es otro idioma que ni siquiera sabes. Así es. ¿Cuál es tu idioma? Así es. Eh, uh -huh. Es muy complicado porque... Eso, eso es la maravilla del teatro lírico. Uh -huh. Yo creo que ese es la, la, el punto más fuerte del teatro lírico y por el cual se ha mantenido durante siglos. no Recordemos que las óperas empezaron hace casi cinco siglos atrás como tales y no mueren porque uh -huh. a la gente le gusta ver todo en vivo. Claro. ¿no? Y es que en realidad, eh, hablando, hablando de las óperas no mueren, estuviste haciendo historia en realidad, en abril 2017, en la ópera La Bohème. Estuvimos 2018. Do, do, ay, estoy, estoy perdida de, 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 de años, ¿En es este mismo año, <laughs> sí. en abril 2018, en la, en la ópera La Bohème. Uh -huh. eh, ¿Qué papel desempeñaste en esa época? Eh, Opera. Bueno, ahí yo fui eh, Colín, uh -huh. que es uno de los cuatro bohemios que viven pues en una guardilla en París y son muy amigos de, de Mimi, ¿no? que Ajá. es la protagonista. Entonces, ese era el rol del bajo en, en, esa, en, esa, en esa ópera que es de Puccini. Y hablando de, de por qué fue algo histórico para Ecuador, ¿qué, qué es lo que significó traer la bohemia en escenarios en, en abril de 2018? bueno eh, la bohème es una obra que nunca se había representado aquí en guayaquil básicamente en la ciudad de guayaquil es viene a ser retomar el género lírico después de muchísimos años recordemos que aquí guayaquil fue todo lo contrario fue una cuna y, uh -huh. un, y un puerto donde recibíamos muchas compañías de ópera de zarzuela que venían de otras partes del mundo y se quedó el maestro Angelo Negri aquí a trabajar, luego en los años 50 vino el maestro Carlos Arijita que retomó el género lírico, hizo varias óperas también y montó muchas zarzuelas pero de ahí para acá eh, como, como que hubo decayó un claro decayó y, y hemos retomado este, este género con la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, que la dirige el maestro Dante Anzolini, y tenemos la suerte de tener un maestro que pues, esté totalmente decidido a hacer, a hacer ópera aquí en la ciudad, en nuestra ciudad. Es que en realidad estuvo maravilloso, te digo sinceramente, este, se me salieron las lágrimas de repente cuando, bueno, al ver sí. al, al, al final eh, todo lo que pasaba, interesantísimo. Um, y es que y eso es lo, lo bello lo bello del, del canto lírico ahora cuando vemos por ejemplo una película eh, de, de Hollywood tal vez no notamos que atrás de eso eh, hay una una decisión palpable por ejemplo para que la para que la audiencia no se confunda eh, tienes una mujer de pelo rubio otra mujer de pelo rojo otra de pelo oscuro uh -huh. eh, eso pasa un poquito en las óperas que el uno es bajo, el otro es tenor, el otro es barítono, pero justamente para que sepas cuál es cuál. Sí, eh, las obras están escritas dependiendo eh, el tipo de voz. ¿no? Entonces, por ejemplo, en la, en la Bohem, vamos a tomar el ejemplo de la Bohem, uh -huh. eh, en la partitura dice Rodolfo y al lado dice tenor. O sea, ya. está la especificación de que Rodolfo es tenor. Marcello y al lado dice barítono. Uh -huh. Colín dice al lado.. Bajo. bajo. Entonces, claro. tú buscas ese tipo de voz para ese personaje. Y eso es interesantísimo porque, incluso si es que lo escuchas en radio, por ejemplo, uh -huh. eh, entonces sabes por el tono de la voz quién es el que está, el que está cantando para que no haya esa, ese peligro de que Así dos es. voces sean muy parecidas. Así es. Y dentro de las voces hay subgénero, o sea, hay subclasificaciones, digámoslo así, porque hay sopranos eh, coloraturas, hay sopranos líricas, hay sopranos lírico dramáticas, hay dramáticas, hay espintos, hay, o sea, hay un ramillete de, justamente, de colores. De, justamente, así como las flores, como, con diferentes colorcitos y uh -huh. pueden ser diferentes, así la voz también puede ser sí, diferente. Sí, eso es lo bello. Ahora, eh, si tuvieras que, que decirle a alguna joven en Ecuador o en cualquier parte del mundo, que por cierto podemos llegar a través de nuestras redes sociales y nuestra página web, eh, ¿cuál fuera la, tal vez el, el consejo de un bajo a un posible bajo? Básicamente en el estudio del repertorio. Tiene que ser dependiendo de qué tipo de bajo es es muy importante el saber seleccionar el repertorio uh -huh. a veces hay chicos que se emprenden a cantar cosas que todavía no están para sus voces y se las dañan uh -huh. eso es un eso es un camino que hay que seguir y eso va de la mano con una, digamos que con un plan pedagógico uh -huh. y el, el cuidarse la voz supongo que no tomar hielo uh -huh. eh, algún algún otro tipo bueno, no soy muy apegado a eso. Para mí fundamental es no fumar, por ejemplo. Ajá. Yo no fumo. Eh, pero si estás con el cuerpo caliente, digamos que has salido, estás sudado y te tomas algo helado, puede que tengas algún problema. Pero si estás fresco y de repente te quieres tomar algo con hielo, yo en mi caso personal no me sucede nada. Es que cada cada persona, cada organismo es distinto, es, di ¿no? es distinto y reacciona de maneras distintas sabes que alguien que seguramente estuvo de fiesta en fiesta en su tiempo fue un señor que se llamó Wolfgang Amadeus mm -hmm. Mozart y él hizo justamente algo que se llama Don Juan, Don Giovanni uh -huh. eh, me parece que hiciste ahí de Leporello Leporello, sí sea, he cantado varias veces sabes que personal. sería lindísimo que pudieras compartir tu voz debajo bajo en uh, un fragmento de Don Giovanni en Ecuador entero, claro que sí. Claro que sí. Entonces, Fabián González como Leporello. Listo. A ver, si quieres ahí, ¿sí? sentadito, sentadito, ¿sí? sí, bueno, no puede ser. A ver. No te chorno, fatigar, vergüenza, sacar, ir, Piove, vento, soportar, manchar, male, mal dormir. non voglio fare e non voglio più servire non voglio più servire, non 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 mi voglio non servire. Bravísimo, bravísimo, bravísimo. Gracias. Muchísimas gracias, Fabián González Chiriboga, por estar acá con nosotros, por compartir tu arte con Ecuador entero. Gracias a ti, Karina. Gracias. gracias. Y, y gracias también a ustedes que nos acompañan desde sus casas o desde sus trabajos. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Arte y Cultura. Soy Karina Gálvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. thank you